A toda velocidad se vino hasta Punta del Este para mostrar un poco lo que está no tan visto, pero para los fierreros siempre tenemos un buen tiempo para ver autos, autos de todas las épocas, autos clásicos hasta la época más o menos del 80. Comentame un poco, ¿qué es esto? Bueno, acá lo primero que quisimos hacer, esto es la base de nuestro club, el claro. Sport and Classic Car de Punta del Este, que ya tiene 20 y pico de años en funcionamiento. Es un club, por supuesto, sin fines de lucro, con personería jurídica, y lo hemos armado, empezamos con un grupo de 4 o 5 amigos, hoy tenemos un club bastante importante. Así es. Donde funciona exclusivamente acá en Punta del Este. Claro, y que todos los autos que podemos ver acá es de socios. Bueno, el museo vino después. Claro. ¿Ya? El museo vino mucho después. El museo tiene, este museo tiene 4 años de armado. Ah, muy poco. Es poco, es poco. Estos autos que ven acá son todos de amigos y socios del club nuestro, donde por supuesto los conservamos como oro, porque son todos amigos, vienen, los miran, los se cuidan. Así es. Todos los miércoles nos reunimos, hoy es un miércoles. Exactamente. Nos reunimos en la barbacoa del club, acá de este museo, donde comemos un buen asado y así compartimos. Es. Hablar y disfrutar, que la excusa acá son los autos, vamos a ser exclusivamente sinceros. Autos, ni siquiera de repuesto. Claro, nada. Solamente de autos. Autos, marcas, modelos, qué se comercializa, en qué valores están, en fin. Esa es la idea. Así es. Y bueno, y armamos este museo con una idea muy, muy quijotesca, digamos, de que podíamos lograrlo. Nosotros antes teníamos una chacra en camino a la Pataya, pero cada vez que llovía se inundaba. Claro. Con lo cual era muy dificultoso. El invierno para nosotros acá es difícil. Sí, además son estos autos que no son autos, normales. No, y además siempre las condiciones y con el auto. Claro, pero obvio. Ya nos costaba, porque o se enterraba el auto, o no entraba porque el camino era malo. Así es. Bueno, toda una historia. Entonces, de a poco fuimos pensando la idea de hacer un museo, bueno, y como un día se dio, tengo buena relación acá con el intendente que me concedió la posibilidad de tener este local. Claro. Y le dije que íbamos a armar un museo. Bueno, cuando lo vio, no lo podía creer. Así es. Porque cuando lo recibimos estaba deshecho esto. Esto tenía no menos de 20, 25 años de abandonado. Mirá, claro. En pleno ombligo de Punta del Este. Sí, Gorlero, estamos en el centro-centro. Centro-centro. Esto es Gorlero y la 30. Así o sea es. Que pleno corazón de Punta del Este. No, y la verdad que quedó muy lindo. Lo organizaron muy lindo. Y eso también es algo que quiero destacar, la organización. Que hay sectores, como acá estamos en el sector alemán, sector americano. ¿Cómo se divide el museo? Bueno, primero quisimos armar la historia de los primeros 80 años de la historia del Uruguay. ¿Tá? Allá empezamos en 1906 con un Handmobil. Mirá. Y de ahí en adelante todas las partes de la Forte, Forá, toda la historia de Nash, todo lo que tenemos, por supuesto, autos todos originales. Claro. Después hicimos toda una línea de autos ingleses, seguramente, donde pueden ver MG, Jaguar E-Type, Austin Healey, Auburn, lo que quieran. Y un Austin que, bueno, es tuyo justamente, pero y que es muy particular porque se fabricaron muy pocas unidades. Muy poquitas, sí, muy poquitas. Todos estos autos, sí, han construido muy pocos. Así es como siempre digo, autos clásicos ya casi no hay. Ni va a haber. No. Porque hoy se hacen millones de millones de millones cualquier marca, y no te digo si entras en los modelos. Claro, pero sea, tenemos que ir a las top. Antes por hacían 2.000, 3.000 autos. Yo sé, como un disparate hacían 10.000. Claro, era sí, loco, sí. ¿Viste? Pero capaz que los vendían, pero bueno, ese era el mercado. Entonces, son clásicos porque hay autos que marcan. Ojo, hay autos que se hicieron 2.000, 3.000, pero no sirven para nada. Claro, sí, obvio. Siempre pongo el ejemplo. Cantantes hay muchos, pero Frank Sinatra fue un clásico. Así es. Tenés razón. Entonces hay que mirar todas esas cosas. Autos viejos, pila. Clásicos, algunos. Así es. Después, bueno, sector alemán. Después tenemos un sector alemán donde tenemos mayoritariamente Mercedes. Empezamos con uno del 34, aquel convertible. Y terminamos en una pagoda del 70, BM 3.0. Bueno, tenemos que es un Mercedes clásico, que es el que tuvo Conrad Adenauer. Es un auto igual al de Conrad Adenauer, impecable. Todos autos originales de punta a punta. Así ahí es. También tenemos autos ingleses, adelante. Y allá hicimos toda una línea de autos americanos, que como son grandes, tratamos de espaciarlos. Son autos muy grandes los americanos. Sí, no, la verdad que sí. No es un auto típico inglés donde... que es más fino, más por fino, ahí, no. Más compacto. No. Esos son botes, se podría son decir. Grandotes, son grandotes. Después hicimos un sector de autos de competición.
que tuvieron historia acá en Uruguay. Así es. Y terminamos en el año 80 y no pasamos de ahí, porque es el ciclo que queremos cerrar, con dos Ferrari. Así es, también la línea italiana, por ahí más recordada de ese momento, bueno, junto a Lamborghini, clásico, obviamente. Clásico. Maserati. Ahora estamos trayendo unas Maserati, estamos por traer una Lamborghini. Y siempre estamos rotando los autos. Así siempre es. Estamos cada 3 meses, 4 meses, porque la gente se aburre. Ya, otra vez el mismo. No, claro. Cambiamos los autos. No, sí, además, eso es lo bueno que quiero rescatar, de que por ahí un socio que tiene varios autos trae uno, después trae otro. Por supuesto. Entonces, no es algo que vayas a repetir cada vez que vengas. Y además, ahora estamos, además, los guardamos arriba, se recuperan, se lustran, se arreglan, si hay que cambiarle cosas se le cambian, se hace mantenimiento del auto para que quede totalmente original. Así es. Totalmente original. El auto que no está original no entra. Claro, ¿está? Es todo original. Todo original, todos los autos. Y y arriba tenemos un local igual a este, de 2.000 metros, donde arriba guardamos autos a pensión de colección. Autos de colección a pensión. Mira. Con el mismo sistema acá de cuidado. No, la verdad que felicitar. Los autos acá se cuidan, se lavan, cada 10, 15 días se lavan, acá no se ensucian de nada, porque están cubiertos. Claro. Pero se lavan, se lustran, es un tema que hacemos nosotros, tienen seguros contra incendios, contra robo, hay circuitos de televisión interno con grabación, hay respuesta exterior e interior. Así es. Tenemos gente que duerme en el apartamento, que tenemos un apartamento arriba donde uno de los empleados que tenemos duerme acá mismo. Claro, y lo más importante es que acá los vemos estáticos, pero seguramente lo disfrutarán andando, no, bueno, tendrán sus salidas. Claro, por supuesto. Nosotros hacemos 4 rallies en el año. Mirá. El del verano, que ahora lo vamos a hacer 13, 14 y 15 de marzo. Después tenemos el rally de autos ingleses, que lo hacemos normalmente en Colonia. Así es. Donde invitamos a un par de clubes de Argentina que vienen. Después tenemos el rally de Mercedes-Benz, que lo hacemos en septiembre. Mirá. Donde ahí juntamos unos 60, 70 Mercedes. Una buena cantidad, ¿verdad? Sí, sí, claro. Una buena cantidad. Y ahora estamos programando 2 rallies. Uno, el de la frontera, que vamos a hacer entre Uruguay y Brasil. Mirá. Que lo pensamos hacer en el Cerro Largo, el Río Branco, la ciudad de Río Branco, que está en el límite de la frontera entre Uruguay y Brasil. Claro. Ya estamos armándolo y pensamos hacer uno de rally de la noche con autos italianos exclusivamente. Mira, la verdad que, D'Angelo, agradecerte por toda la información que nos das. La información también para nuestros televidentes, que bueno, les gustan los fierros. Tenemos también fanáticos de Uruguay y que bueno, van a tener que hacerse unos kilómetros si son de una ciudad, pero van a poder disfrutarlo y van a tener una recompensa fierros. Porque realmente es muy lindo. Así es. Y si vienen un miércoles, se comen un asado con nosotros acá en la barbacoa. Así es, muchísimas gracias. Acá con ustedes una nueva nota para Toda Velocidad, mostrando este museo en pleno centro de Punta del Este, Uruguay, para Toda Velocidad desde Argentina.